Bienvenidos a mi primer IMM blog con V del blog Hojas Mágicas. No había hecho uno antes porque esperé acumular una cantidad de libros para mostrarles. Voy a comenzar por Los famosos vampiros, El Club de los Muertos. Lo leí hace un tiempo, ya está reseñado en el blog. Me gustó bastante. Esta es la versión de bolsillo, que está mucho más económica que la otra. Ahí se ve bien. Es el tercer libro de la saga de Sookie Stackhouse, la serie True Blood que dan actualmente por HBO. Sigamos con una saga que a mí me gusta mucho. La leí hace un par de años. Les voy a mostrar el primer libro y el que estoy leyendo actualmente. Se trata de La Casa de la Noche. Este es el tomo número 1, Marcada. No es un libro muy gordo, ahí. Tiene una presentación muy bonita. Ahí, tiene solapas. Ahí este es un marcador que me había hecho yo. Como no encontré ninguno, lo dibujé ahí. Y el que estoy leyendo actualmente, que es el número 4, que acaba de llegar acá a Chile, que es Indómita. Pronto vendrá la reseña y la video reseña de este libro. También es una presentación muy bonita. Si se fijan ahí en el reflejo, tiene como relieve los tatuajes que tiene nuestra protagonista. Si bien esta saga es de vampiros, pienso que la historia es la más entretenida, más que si ustedes están aburridos de leer vampiros, podrían leerla porque como que da lo mismo que sean vampiros o no sean vampiros los protagonistas. Podrían ser magos y pasaría lo mismo. Lo que ocurre en la historia es la entretenida. Otro libro que sí que es de vampiros, que es La Segunda Vida de Rick Tanner, que también lo leí hace un tiempo, un libro bastante cortito. Ya está reseñado en el blog. Tiene una letra enorme. Es muy fácil de leer. Y son solamente 225 páginas. ¿Ya? Es bastante entretenido para todos los seguidores de Crepúsculo. Este es un muy buen libro que les va a gustar. A la gente que no lo ha leído, yo creo que le va a dar lo mismo. Pero a mí que me ayudó a descubrir varios secretos del libro. Ya, terminé con los vampiros. Ahora voy por unos libros que son de otro género.